glasses. Welcome to the Susos. ¿Y por qué estás hablando en inglés? Porque ya Trump quedó presidente. Como dice Esperanza Gómez, la cosa se puso dura, señores, porque nadie... ¡Ay, me calenté! Nadie creyó que iba a ganar Trump y lleve. Nadie creyó que le dieran el Nobel a Santos y lleve. Nadie creyó que nos metieran esa reforma tributaria y lleve. Nadie creyó que el mínimo iba a subir tan poquito y lleve. Y los colombianos, llevaos. No, pero eso es verdad. Se habló mucho de que Trump, de Donald, iba a hacer un muro en la frontera con México, ¿cierto? Eso se habló. Mi querido Donald, si me estás viendo, un muro no soluciona los problemas. Comienza por cambiar de peluquero. Que parece una cacatúa rubia. Ahora pensemos, ¿qué cuentos de muro? ¿Vos te imaginas uno poniendo un muro con cada problema? ¡Qué joda tan arrecha, Lutari! ¡Qué joda la vida! ¿Ah? ¿Sí? Si no le gusta, sí. Mañana mismo hago un muro en esta casa. ¿Qué más muro que esa cara suya que para una piedra comes? Y por la noche hacen muro con almohadas, ¿no han visto? Que hay gente que hace morir aquí, aquí. No me pasa y aquí. Esa es la versión pobre de Donald Trump. Eso sí, querido Donald. Si vas a hacer un muro, contrata a colombianos. Lucha, se me mete en la construcción del muro. Vamos, estamos construyendo el muro. Ta, ta, ta. A ver. Listo, y pasó una banda tocando un tambor. Oiga, ya estamos. Y ahí está el ruso, vea. Y pasa la vieja y... ¡Uy! Así como mezclo cemento con arena, mezclémonos tú y yo para que la cosa se ponga buena. Y también dicen que Donald Trump va a devolver... ¡Ojo! ¡Ojo, pelado! Van a devolver a los inmigrantes ilegales. O sea, en Estados Unidos no va a quedar nadie prácticamente. ¿Vos te imaginas el colombiano aquí, ya? Mami, I want crepe with porcino. A ver, por si no sabía, eso es llamar arepa con chicharrón. Y deje la bobada que usted está deportado. Queda más aburrido que un mimo trabajando en radio. ¿Vos te imaginas un mimo en radio? Ay, no, me estalló la pepa. Además, si deportan a los colombianos ilegales, ¿dónde nos vamos a quedar cuando vayamos a pasear? ¿Quién nos va a mandar splash de Victoria's Secret? ¿Quién nos va a mandar camisetas de Aeropostal? Y, ay, señora, usted es una risa, un rintón, mija. Además, dicen que la pedida de la visa se va a poner más complicada. O sea, que entenderle chino a un borracho. No, no, es que entenderle chino a un borracho no es más complicada que entenderle a un chino borracho. Pues te imaginas a un chino borracho. No, ay, sí, sí, sí. A ver, ¿quién día que ha pedido la visa? Aquí, y a usted, eso, usted, uno solo. ¿Y a quién se la ha negado? Levante la mano usted, el mismo, mijo, el mismo, mijo. Ese día, el colombiano, para ir a pedir la visa, se pone la mejor ropa. El estren. Entra ahí, ahí. Escucha. Rodríguez Rogelio, taquilla 8, por favor. Y uno se le vienen a uno todos esos consejos que le dieron las vecinas chismosas. ¡Eso es suerte! No diga que tiene familia allá. Diga la verdad que esos gringos leen hasta los pensamientos. Y uno coge ese telefonito, más asustado que el lombriz en gallinero. ¡Hola! Y él habla con su... Señor, ¿usted a qué va a ir a los Estados Unidos? Y el pobre colombiano, con la vocecita más delgadita que Romeo Santos. ¿Qué queremos? Queremos ir a conocer al ratón Miguelito. Pues le va a tocar conocer los marranitos de Panaca. Porque su visa ha sido negada, señor. Y
la visa a un colombiano. ¿Qué hace un colombiano? ¿Qué hace un colombiano? ¿Sabes qué consulté? ¿Qué conociendo? Usted no sabe quién soy yo, muñeco. No, mentira, no, no, no. Uno sale aburrido, más aburrido que un portero trabajando un 31 por la noche. Listo, llenen con ese país. Al cabo que yo ni quería ir a conocer esa Torre Eiffel. Ay, amor, eso es París. Ay, no le metamos religión a esto, porque esto me ha aburrido. Por eso, hay unas sugerencias para pedir la visa. Llegar, la primera es llegar con actitud gringa. Se tiene que llegar con confianza. Se tiene que llegar con actitud como los gringos. ¿Cuánto vale esta oficina que la quiero colonizar? El que lo entendió, lo entendió. Píntese el pelo de mosno. Póngase lentes de contacto azules. O verdes también puede ser. ¿Vos te imaginas el primo montañero? ¡Me río en dos lentes de contacto! ¡Me dañó la letrina! Entonces era retina, hombre. ¿Vos te imaginas un primo montañero, el primo montañero mío, pidiendo la visa con la mula, sombrero, carriel, ruano? Berriondo enjabonador. Embajador. Bueno, no, no. Necesito la visa para pa mí y para la mula. Oh, ¿tú ser mula? Oh, yo tengo una mula. Pues la mula parece ser usted que no ha entendido. ¿Tú pensabas irte por el hueco? Oh, no, 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 no. ¿Yo para qué buscar eso por allá? Si yo estoy casado, yo tengo lo mío. Es que le entendió, le entendió. Por eso, el discreto de hoy es... estar felices en este país que no necesita poner visa para que la gente venga a conocer las maravillas de Colombia. Valoremos lo que tenemos aquí en Colombia. A veces valoramos más lo que está fuera que lo que tenemos nosotros. Para muestra, este botón. ¡Bienvenidos a Jesús! Recuerden que si quieren venir al programa así como ellos, ¿sí o qué? Vea, como esto de María, gente de la funeraria que vinieron aquí todos elegantes. Se pueden inscribir en eso que aparece en pantalla y en la página de Caracol, ahí se inscriben. En pantallista ahí aparecen. Señores, y comenzamos con un hombre. Un hombre de sentimiento. De hombre. De parranda del cafetal, recibamos al don del vallenasto, o sea, se hace a CD2. El guarguero. Compadre, ¿cómo vas? No había visto esa foto esa cuando niño. Ay, no, este es de mi hijo. Ah. Este es mi hijo, Suso Junior. Sí. Hermoso. ¿Y la mamá? La mamá, bien, gracias por preguntar. Jessica Yujaimi. ¿Y le has dedicado algún vallenato? Le he dedicado mucho vallenato. Le he dedicado el Ayombe una vez. Ah, sí. Tuyo también. Cierto, mi primer beso también se lo dediqué. Sí. Una vez nos pegamos una parranda en un cafetal. Ay, ay, ay. Y ahí fue donde nos cayó la roya prácticamente. Pero bueno. Jorge Celedón Guerra. ¿Le diste mucha guerra a tus papás o fuiste juicioso, juicioso? No, juicioso, juicioso, claro. ¿Era un pelado formalito? Formalito, no tan buen estudiante, pero... ¿Cómo así? ¿Eras buen estudiante o malo? No. Malongo, pura serenata y vaina de esa. Ah, ¿vivías era en la música concentrado? Concentrado en la música desde pequeño. ¿Desde chiquitico? Desde lo yemamá para adelante. Desde ahí para adelante y naciste, atención, ¿naciste en La Guajira? En Villanueva. ¿En Villanueva, Guajira? ¿Pero toda la gente que sabe? Es que, ¿cómo está bien hablado, Guajiro? Pero al pelo. ¿Qué pasa, primo? Dígale que recoge el ganado porque, tú sabes, se pueden robar. ¿Se pueden robar el ganado? ¿Los chivos? Sí, voy llevando los chivos. Yo tengo un chivo aquí que no me lo ha podido robar. Naciste en La Guajira en el año 69.
A mí me encanta ese año. Ay, mal pensados. Ese año fue que nació usted, el hombre fue a la luna, Samuel Becker recibió el Nobel, o sea, es importante ese año, pero ustedes enfermos con el 69. Ay, así este. Y entonces, haciendo cuenta, hermano, parece un muchacho de 30, ¿cierto? Esa, ¿o no, o no? Esa es la magia que tiene la música. ¡Ay, que con música sí! Sí, nada de... No tomo, muy poquito, de vez en cuando un vinito y eso, no como la canción del tequila y la vaina, ¿no? Ah, o sea, no tomas y tal, y la música te tiene joven. Es la música. Sí, sobre todo, vea, mi Jagger, como lo ve uno todo acabado. Y la música toda la vida, o sea, la alegría más fácil es. La alegría, exacto. Ver, pero si sos comeaños y todo hay que decirlo. Ajá, o sea, sí. Oíste, ¿quién te dice Songo? En Villanueva, no sé por qué, pero siempre desde pequeño me dicen Songo. ¿Songo? No sé si por la canción Songo Sorongo, no sé por qué, pero nunca tuve una explicación clara el por qué, porque sí pregunté a mis padres que por qué el Songo, pero no. A mi prima le dicen Zunga, yo no sé por qué, pero de Zongo a Zunga. Ya esa es otra cosa. Ya esa es otra vaina, Omar. Ese ahí tiene otro significado. Y tú empezaste dando serenatas. ¿Y eras bueno dando serenatas? Sí, pero... ¿Las dabas gratis? ¿Gratis? Nunca que yo tenga en mi mente he cobrado por una serenata. ¿Ah, no? No. Y sobre todo eran amigos que de la misma... Sin plata también, como uno allá en Villanueva. Haga una lista a los que quieran serenata de Celedón, que las da gratis. Numeral, quiero una serenata de Celedón gratis. Por eso es que tengo tiempo no dar serenata. Pues hace muchos años no damos serenata. No, pero empezaste dando a los amigos y te iba claro. A... Era el cantante del grupo, entonces pues, con grandes amigos como Luis Ángel Pastor, el bajista Carlos Vives, vecino claro. De mi infancia también, con él, que tampoco tomaba, pues nos tocaba lidiarle la borrachera a los amigos y darle serenata a todo el pueblo. Den serenatas, denle serenata a las novias, que hay gente que ya dice que hay serenata por WhatsApp, no sean ordinarios, no sean... No, en serio, como es de bonito, ¿verdad? Un buen grupito, la serenatica, el romance, hace falta claro, más romance. El trío, o sea, la caja, la guacharaca, el acordeón. Ah, bueno. Y el trío de cuerdas. Ah, sí. De cuerdas, no. Yo estaba pensando era en ese trío. Sí, yo... Oye, la gente vino como que adelantada en todo. Enferma, compadre. Sí. Gente enferma, parece chivo. Sí. Pero es un chivo que está enfermo. Chivo se reproduce bastante. El chivo, ese chivo, cualquier cosa que ve, lleve. Entonces, y tenés, oíste, que es que me impresiona, hermano, vos tan joven, es que uno te ve, tenés dos hijos ya. Sí. O sea, es muy raro. La mayoría de los vallenateros tienen 5, 6, 7 hijos. Yo me tenía 28, yo no sé cuántos. Dos chiquiticos. Sí, dos. Dos. ¿Cómo se llaman? Catalina y Santiago. ¿Y cuánto tiene Catalina? Bueno, no está tan pequeña, ya está, va a cumplir 18, tiene 17. Ah, oh. Ah, Ay, ¿songo suegro? ¿Qué más? Va a cumplir 18 la Catalina. Ah, bien. ¿Y no tiene novio ni nada? No. Ah, bien, anotemos aquí. Visita Celedón. Y aquí tenemos una sesión, hablando de tus cosas favoritas, aquí tenemos una sesión que se llama Mis favoritos. Oiga, este está afinado. ¡Otra vez, Lucho! Mis favoritos. Oiga, está... Ha progresado usted. Un aplauso para los defectos de este señor, hombre. ¿Vos cuántos Grammys te has ganado? Van tres Grammys en la categoría cumbia vallenata. ¡Tres Grammys, señor! En realidad uno no hace los discos para ganarse tal premio ni nada, pero si llegan, bienvenidos son, y es un premio bien especial porque somos nosotros los artistas, los que pertenecemos a la academia, los que decimos pues, cuál es el mejor trabajo. ¿Y por qué no los trajiste aquí, hombre, para uno ver los Grammys? ¿Te los tenés guardados? Sí, ellos están guardados en la casa. Ah, bueno, vamos a ver, porque yo aquí tengo esto. Aquí tengo esto. La delincuencia en Desusos Show. Pero eso te lo prestaron porque ese viene marcado. Ah, pero si es lo mío. ¿Entre? Vea, ese es el suyo. Sí, este es uno de los míos porque eso viene marcado y está registrado. Va que vea. ¿Sabes que esto no se puede empeñar, no se puede vender? No se puede hacer nada con eso. Nada. ¿Ni para qué nos lo quedamos nosotros? No. Es más,
sí. Vea, para la muestra, para no perder la metida a la casa, dijimos, pues saquémosle ya. Vea, está todo ahora preocupado. ¿Quién habrá dado la llave de la casa? Es la primera vez que salen a la calle. Sí, ay, que no se vayan a cuidar. ¿Quién es uno? Y como a ella le gusta andar juntos, vea el tercero. Aquí está. Ahí está, un aplauso para hombre. María. ¿En este que te está pensando? Es de que me habrá sacado la vaina. Mira que yo no he chicaneado con eso, casi nunca salen, yo nunca salgo en foto con ellos ni nada. De... Pero vea, este es el momento. Nosotros, más que nosotros tenemos un se llama el departamento de apartamenteros. No, un reconocimiento a su buen trabajo, hermano. Sí, no, de verdad que agradecido con la academia por esto que se ha dado, porque con varios trabajos, porque no, solo, no ha sido uno, son varios trabajos. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Y por eso, vamos a un corte. Y ya regresamos en Desusos. En mis favoritos, hablando de los Grammys. Grammys es Grammys en inglés. Es inglés mío, compadre. Usted maneja todo, ¿no? Sí, yo manejo todo. Me falta cierta cosa para manejar, pero manejo todo. Otra cosa de tus favoritos, cosas favoritas tuyas. ¿Vos sos hincha de quién? Del Junior. ¿Del Yuyu? Pero sos hincha así furibundo. Sí, sí, sí. Yo cuando viví en Barranquilla, el estadio y todo, sí. Eso está muy bien. Y además, ¿qué te ponías esto? Tú como que mandaste un combo de... Esa camiseta es mía también. Oye, esa es la que me gusta a mí porque es la clásica. Esa es la clásica. Que tú como que mandaste, que pensaste. Mandaste a la gente, mira. Mandaste a los que eran. Mira, bien. Esa es la camiseta. Claro, esta, mira la propia. Ahora que se acaba el programa, te pregunto cómo hiciste la vuelta. No, no, tranquilo. Eso es una red. Yo no revelo mis fuentes, mijitico. Aquí está. Espectacular. Aquí te la tengo. ¿Cierto? Y otra cosa que me dijeron, ¿es verdad o no? Es que jugabas trompo. Trompo, boliche, de todo. O aquí tenemos un trompo. ¿Cierto? No el tuyo, pues, no el tuyo. Este es eso. Para los que no saben, ustedes niños como hoy en día viven despegados de esos computadores y tal, no saben, ¿cierto? La juventud de uno. ¿Cierto? ¿Tiraste el trompo? Sí, claro. ¿Y cómo es tirar la vaina, vení? Sí. ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver si este se presta. Pero yo también tengo uno para mí. Venga, a ver, para yo practicar. Esto le falta como cuerda. Sí, a ver, entonces se tira para allá. Sí, pero le falta cuerda. ¡Ay! ¿Tira cómo? Tirlo para allá para ver qué sale. Ah, es que el mío es de ladito, el mío le gusta el de lado. A ver, otra vez usted. Vamos pues, compadre. No, no, este. No. Yo también te tengo un regalo por ahí. ¡Qué compadre! Ah, ¡qué bueno! Que sea un Audi, que sea un Audi. De todas las canciones que el año pasado tuvimos la canción número uno en vallenato y cerramos el año así. Y bueno, y te tengo un detalle. ¿Sí? Claro. ¿Y lo puedo ver o qué? Claro, déjame ir a ver. ¡Nixon! ¡Eso! ¡Ah! A ver, yo veo, ¡Ahora! ¡Eso me gusta! A ver, venga, es como me veo. ¡Véame! Y estuviste en el matrimonio de Sofía Vergara y yo no pude ir, ese día tenía un evento. También estuve invitado, ¿Y qué? ¿Está buena Sofía? Creo lo que usted ha visto, esa no baja una línea. ¿Y que decía que nosotros fuimos la sorpresa para ella la noche antes. Estaba tocando la banda con la que ellos se conocieron, en el restaurante que se conocieron, y la sorpresa éramos nosotros para ella. Cuando ella escuchó el vallenato, pues se montó a la tarima y... ¡A esa Sofía! Y como le mostró también en nuestro vallenato a todos sus invitados. Y también, yo suspe, tuviste para la Casa Blanca una vez,
Claro, con George Bush, cuando era presidente, George Bush. Era, cuando era presidente, para los que no saben, Jorge Transporte, George Bush. Y ya es Trump. El presidente es Trump. Ahora es Trump. Y como, hermano, ese man está muy exigente, tenemos que entrar en la moda Trump para que no nos quiten la visa. La moda Trump es ponerse el copete. El copetrón. El que no, no entra. El que no, no entra. El que no tiene, entonces nosotros ya tenemos copete. Mire, verá. Vea, pase, vea, Jorge se le da. Así quedaría vos con ese copete, ¿verdad? Corre uno el riesgo de parecerse a Norberto el peluquero. Y veanme esta elegancia, compadre. Entonces ya saben, el copete Trump está de mosda. Para que se lo pongan. Y aquí tenemos una cosa que se llama el reto. ¡Dios mío, qué reto tan bravo! El reto que te voy a poner. ¿Aceptas el reto? Hágale. Hágale, eso está preocupado, pero tranquilo, tranquilo. Me dijeron que eras muy hábil con las manos. ¡Nixon! Aquí te tenemos un reto, hermano. Vamos a hacer un concurso. Yo ya vi que eres bueno con el trompo y qué tal. El que coja más rápido. Ya tenemos aquí unos dulces. Venga, póngame aquí. El que coja más rápido, 5. Con estos palillos y los pase para acá. Entonces, vamos a hacer el conteo. 3, 2, 1, ¡arranque! A ver. Patita. Espera un momentico. ¡Háganle, Jorge! Está bueno, me encanta. ¿Quién puso este reto? Pero este más cuánto lleva, este Jorge bueno, compadre. Espere, ¿cuántas tiene que Sin trampa, porque no me gusta la gente tramposa. No, nada, aquí no estamos para hacerle trampa. Entonces, a ver, vamos a contar, ¿cuántas tus? Como 6 por ahí. 3, 6, 7, y yo saqué cuántas, vea este montón. No, yo legalmente saqué 2, hermano, yo soy hombre. No, aplauso. Y bueno, puedes venir aquí y no cantar. Todavía tengo a mi compadre Sergio, te esperando, no me vas a cantar. Claro. ¿Quieres que cante? Sergio Luis Rodríguez y el acordeón. Sergio Luis. Ellos son Sergio Luis y Jorge Celedón. Si ayer tuviste un problema, arriba deja el dilema. Todo tiene solución cuando hay amor. Y búscate a esa persona que tú crees que va a entregarte el corazón, que te va a amar sin condición. Déjalo en manos del Señor. Vale llorar, vale reír, que lo que importa es ser feliz. ¿Qué esperas para disfrutar? ¡Amar! ¡Sí, Señor! Goza, 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 te lo di. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Goza, goza, goza. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya. Levántense, anímense, pónganle fe. Abraza a aquel que te hace mal. Es hora para perdonar, no es tiempo de guardar rencor. Vale llorar, vale reír, que lo que importa es ser feliz. ¿Qué esperas para disfrutar? Amar. Goza, goza, goza de la vida. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutar. Goza, goza, goza. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya. Goza. ¡Chale! Sí. ¿Qué espera? No, encantado de estar aquí. Cuando gracias. Me invite, ya sabe que cuenta con un amigo, un guajiro, que un canta vallenato. Un guajiro vallenato. Un aplauso para Jorge Celedón. Se lo va a llevar, venga. Vamos a llevarlo grande.
espectáculo. Goza, 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 que la vista. Ahí va. A ver, pero está ya medio mucho calor, ¿cierto? Y hay días en los que yo soy más feliz que otros días. Porque hay invitados e invitadas como la que viene ahora, que es un sueño, es un honor tenerlas aquí. Una mujer a la que yo admiro mucho, divina, angeliscal, una flor hermosa, actriz, cantante, el amor platónico de muchos. Por eso, recibamos en Desusos Show, véame el placer con que lo digo, a Flora Martínez. Señorita. Y es de que todo esté bien. Gracias. Todo esté que no esté sucio ni nada. Si algo está sucio, yo lo mando a limpiar. Está acá la cosa. Ah, bueno. ¿Qué más, Flora? Creí que te ibas a hacer acá. No, vos vas allá. No, yo me conozco. Ay, me controlo. Bienvenida. Es un gusto, es un honor tenerla aquí. Una de las mejores actrices que tiene Colombia, una de las mujeres más bonitas que tiene el universo, Flora Martínez. Hasta tu nombre es poético. Muchas Flora gracias. Martínez. ¿Ese es tu nombre de pila? El de pila, el único, sí. ¿No tienes más segundo nombre? No. Por ejemplo, yo me llamo Suso, ¿cierto? Porque es apócope, pues es como de Jesús María. Yo me llamo en realidad Jesús María y a los Jesús María nos dicen Susos. Que significa en arameo, hijo de Dios. Significa en... ¿Naciste en Canadá? Sí, sí, señor. ¿En Canadá? Por eso yo decía que esta belleza no es... Me dio calor. A mí me dio... ¡Ay, mira, de hace rato! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Chigüiro, tranquilo! ¡Chigüiro, a uno! En Canadá, ¿sos quebeca? Quebeca, sí. Quebeca es los que nacieron en Quebec, Canadá. Entonces, ¿comes mucho Putin? ¿O no has comido nunca Putin? Pudding. Ah, es pudding la cosa. Pudding. Ah, yo no lo pude decir bien, aquí dice es que... tú tan linda, hermosa. ¿Quién te decía mono? Mi papá. ¿Y por qué mono? ¿Por qué ese...? Porque, yo no sé, él me crió a mí como un niñito, además era como súper peluda, y él me tenía como un monito, no sé, me decía monito. Te creo como un niño, pero hubiera sido un niño hermoso, hubiera sido una cosa hermosa este niño, ¿eh, María? Me contaron los chismosos que escribías, y es que dice que ella escribía obras de teatro, ¿eso es verdad? Pues siempre me ha gustado escribir, sí, mucho, bastante. ¿Y es... Poemas, sobre todo. Poemas. Y ahorita te tengo una sorpresa. Ay, no. Pues yo voy a sacar mi dote poética. Ah, ¿a ti te gusta escribir poemas? Claro, yo escribo poemas. Yo saco el Beckett que hay en mí. A ver, haceme un poema. Al lado mío, José Asunción ni Silva. ¿Cierto? Tengo dos versiones. A ver. La primera es la versión elegante de mis poemas. Esa, yo quiero esa. Lucho, a ver, la versión elegante, efecto. Esta es la poesía, mi amor, para usted. Uh-huh. Ella es Flora. Yo la quiero. La invito a comer fritanga. Ojalá y vea la tanga de esta mujer sabrosa. Que seguro está más buena que un paseo a Cartagena. Ese es el poema intelectual. Ahora viene el ordinario. Usted me dirá. Se llama... Atención. Aflora la belleza. ¿Cómo viste? Espere. Aflora la belleza. Como Quijote sin Sancho, he buscado la belleza. A veces oigo su canto en letras de los poetas. Le pregunté a Neruda, Shakespeare, Machado y Beckett, a Da Vinci y a Monet, que te pintaran sin verte. Me dijeron, ¡imposible! ¿Cómo nombrar la belleza que al mundo no pertenece? Si no hay referentes que metáforas terrestres. Se llama Flora, les dije, y en sus ojos el universo
cada mañana florece. Tremendo, oye, me sacaste lágrima, mamá. Ay, tan lindo. Pero que me gané, que me gané. Un pico. Aquí, aquí. ¡Ay! Espere. Ay. Chigui bendito, contrólame con Flora, porque mi alma la adora. ¿Qué es el chigüiro? El chigüiro, para los que no saben, como yo me descontrolo a veces, se me sube esta vaina loca mía. Entonces el chigüiro me controla esas vainas. Tengo una noticia triste. A mí me da mucha tristeza esto. ¿Sos casada? Flora es casada. Hace 11 años, Sus. Ya. 11 años. ¿Qué le viste a ese man? Mira, Suso, es un hombre noble. Bueno. Listo, ahí voy yo con esas dos. Muy fiel. Listo, salimos de ahí. Qué forma tan berraca de sacarlo a uno de taqueta. ¿Y estás contenta, pues, en tu matrimonio? Muy contenta. O sea, han sido 11 años felices. Pues el matrimonio es complicado, Suso, tú sabes. Ay, yo con Jessica, yo Jamie Flores. No, esto no ha sido sino llanto y desespero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mira, imagínate que es que yo llego a la casa y ella está ahí y yo trato de darle amor. Yo le digo, oiga, ¿usted qué? Y ella te dice, amor, mira, este sí es bobo, que respete y tal. Y ahí le dejé la comida fría, fría. No. Muy mal. Yo podría darle unos consejitos a Jessica, claro, si quieres. Claro, claro. Yo le digo a ella que hable más suavecito como tú. Claro. Así suavecito. ¿Qué consejo le darías tú para mantener el matrimonio bien? A ver, eso, hablar suavecito. Si tú fueras esposa, ¿qué mía, qué harías? Mira. Te hablaría siempre suavecito. ¿Qué más? Vamos bien. Te esperaría siempre con la comida calientica. Y yo creo que, pues, la intimidad entre parejas es muy importante. Tener satisfecho al hombre propio, ¿no? Saber cómo renovar el amor. Eso me gusta, renovar el amor. Eso. Vení, ¿y tenés una hija? Sí, tengo tres hijos. Una mía y dos de mi esposo. Ah, o sea, vos lo cogiste a él ya con gol de camerino. Sí. Yo lo conocí, él estaba divorciado, tenía un hijito de 2 y una hijita de 4. Ah. Y los amo como si fueran mis hijos. Ah, está claro. No con la madrastra, pues, no, ¿para qué? Yo sí tengo un hijo de una. Un hijo de una. Sofía. 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 Es sabiduría. Sí, sí. ¿Qué te ha enseñado Sofía? ¿Vieron esa palabra? Pregunta. Sofía, yo creo que los hijos son los maestros de uno, porque lo obligan a uno a ser mejor cada día, porque es que uno es el espejo de ellos. Ellos van a hacer todo lo que, no lo que uno les quiera enseñar, porque es que uno les grita y les dice, haga esto, ya, pero y uno va y hace otra cosa, entonces uno sabe. Claro, el ejemplo que ella. Exacto. Ella me enseña a ser mejor cada día. Yo antes me deprimía, así el mundo, y me parecía como, pero ahora no, soy una persona más alegre, más positiva, más berraca. Así tiene que los niños enseñan muchas cosas. El hijo mío me enseñó que uno no debía hacer las cosas borracho. Por ejemplo. Porque exactamente, sí, por ejemplo, por ejemplo. Y tenemos una sesión que se llama Las Preguntas de Cajón. Dame un número del 1 al 10, más mi. Y aquí tenemos unas preguntas. 9. 9. 9. ¿Te has enamorado de alguien con el que hayas actuado? ¡Ah! ¡Ay, qué cara! Sí, pero no voy a decir quién. No preguntamos eso. Ah, no perfecto. Preguntamos eso.
Dijimos sí y no sabemos. Debe estar más de uno de los que actuaron con ella. Fue mí, fue mí. ¿Fue colombiano o no? Siguiente pregunta. Aquí se va a una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Dice, según leí, ¿a ti te gusta o sabes bailar tango? ¿Te ha gustado bailar tango? Mucho. ¿Tú me podrías enseñar un pasito, por lo menos? Un movimiento. Venga, eso, eso, eso. Yo no he bailado tango, pero ¿cómo es la cosa? Entonces. Eso, eso. Lo primero. Eso, lo primero. Es que somos una naranja. Sí, esto, somos una naranja. Yo soy... Vos sos una mitad de la naranja y yo la otra mitad. Bueno, hay una naranja podrida, hay una naranja buena. Hay una naranja, esa naranja. ¡Ay, qué naranjita! Bueno. Ay, y a mí como me gusta el cítrico, es la vitamina T. El hombre es el que guía. Listo. Siempre. Yo entonces, me tengo que dejar guiar por vos. Listo. ¿Vos sí has bailado tango? Espera, hágase aquí para porque vamos a hacer un giro para allá. Ah, me imagino yo que no es tango necesitas. Sí. Yo nunca he bailado tango, pero... Entonces. Lucho. Corazón. Ay, ay, no, 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 ¿qué es esto? Ay, Dios mío, y yo con ese curry en la casa. Ay, no. No, 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 es que curry en arameo significa ser dotada de gran belleza. Bien, y tenés una teoría que dices que uno florece a los 50 años. Uh-huh. ¿Por qué? A ver, mi papá tiene una teoría que a mí me gusta, que dice que uno se pasa la mitad de la vida desaprendiendo a vivir. Porque es que a uno le enseñan un montón de cosas que yo no sé si realmente le sirven. Claro, seno, coseno, cotangente, una vaina. Exacto. Vos fuiste al colegio, ¿cierto, Susi? Claro, yo fui al colegio y yo dije, hola, ¿cómo les va? Y seguí. Pero deberían sí enseñar lo que a la gente le sirve en claro, contexto. Claro, porque es que te regula, pero ¿para qué? Para que sigas trabajando ahí para el gobierno por un sueldito y después así pagar la pensión. Pero eso es la vida, Suso, yo te pregunto. Eso no es, no la, es vida. La vida. La vida es como lo que vos estás haciendo aquí. ¡Claro! ¿Cierto? ¡Bailando tango con Flora! ¡Eso es la vida! Vamos a una sesión, Masmi, que se llama La Última Vez. ¿Cierto? Ajá. Rapidita, tienes que lo primero que se te venga, bueno, puro listo. Cerebro derecho, desbloqueado, bueno, usted. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste mentiras? Hoy. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a escondidas? No me acuerdo. Ah, pero sí. Claro. Claro. ¿Cuándo ¿Y fue? ¿Y vos? La última vez que yo besé sí. a escondidas. No, lo que pasa es que yo con Jessica... Toca todo a escondidas. Entonces, o ayer, a ella toca esconderla, entonces siempre nos besamos a escondidas. Pobre Jessica. ¡No, pobre yo! ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta de amor? ¿Un mes? ¡Ay! O sea, hace tan poquitos. Eso es algo que se hacía más antes, pero eso es bueno, como eso que tú me escribiste ahorita. Sí, eso es Uno verdad. Uno le puede escribir cartas de amor a los hijos, al esposo. Digamos, si nosotros fuéramos esposos, yo te escribiría cartas de amor. Vamos a comerciales. Y ya venimos con cosas más interesantes que haremos Flora y yo. No solo es una mujer bonita, no solo es buena actriz, es una mujer inteligente que lee mucho, es una gran lectora que escribe, que tiene muchas cosas en la mente, es polifacética. Y esta hiciste una obra, ¿cierto?, que habla de una pintora, una artista mexicana, colega mía, ¿cierto? Tienes monocejita. Frida Kahlo. Sí.
¿Y tú haces de Frida? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo y es? Yo hago de Frida, sí. Ella es tremenda, Suso. Una mujer que sufrió demasiado en su vida. Ella quería ser médico, pero terminó siendo pintora. Tenía un esposo así como vos, que le gusta andar como... como... Un artista. Pero sí. Ese, yo no soy tan malo como él era con como ella. Como Diego Rivera, ¿será Diego que no? Diego sí era muy malo, de María. Sí. La pobre Frida, y por eso esas pinturas reflejaban lo que ella sufría. Hasta con la hermana se acostó, Diego. ¡No! Se acostó con su hermana, sí. O sea, quería acabar con la familia. ¡Eso! Pues. A veces, Diego, pao, pao, no, señor. ¿Y aquí cantas en esta obra? Canto La Llorona. ¿Y nos podrías cantar algún pedacito de alguna aquí? ¿Pero tú cantarías conmigo? Yo le sigo la corriente. ¿Vos te conoces una que se llama Mundo Raro? Pues la he escuchado, es de José Alfredo Jiménez. Sí. De José Alfredo Jiménez. Dice, mira, esa dice... Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Hay un hombre allá, de un mundo raro, que nos va a traer una cosa. ¡Nixon! A ti te gustan las flores. Y yo te tengo. Usted no, venga para acá usted. Yo se las voy a entregar. ¿Cierto? ¿Te gustan para ti? ¿Cierto? Me fascina. De un mundo raro, para ti con mucho amor. Sí, rosaditas para ti. Yo sé que su cara está contenta. ¿Le gustó, Flora? ¿Te gustó? ¿Pasaste rico? Pasé divino. Esto fue maravilloso gracias a ti, por tu talento, por tu ángel, por tu carisma, por todo esto que nos han dado y por seguir conservando esa postura tan bonita hacia la vida y hacia las letras tan bellas. Ella es Flora Martínez. Y nos vemos de allá, dentro de 8 días. En otro programa de Susos Show, ella aquí con la manito me está sobando la espaldita. Usted no sabe la felicidad que yo tengo. Y pensar que mañana es lunes. Pero bueno, yo lo bendiga, pasen bueno, sean muy felices. O yo, sean muy felices y alegres. Cuiden a sus esposas. Y cuiden a sus esposas. Nos vemos dentro de 8 días desde Susos.